A poco de instalar su novedosa infraestructura en el país hace más de 150 años, las empresas ferroviarias se vieron necesitadas de equiparse con talleres especializados para construir o prestar mantenimiento a sus elementos tractivo y remolcado, dando origen de esa manera a un desarrollo industrial que llegó a alcanzar un alto nivel tecnológico y productivo, generando empleo para decenas de miles de operarios y técnicos y haciendo florecer muchas poblaciones a lo largo y ancho del país. En una etapa inicial, las reparaciones se realizaban en los mismos depósitos de locomotoras donde éstas recibían el mantenimiento diario, pero con el crecimiento del parque surgió la necesidad de separar estas operaciones, construyéndose talleres especializados en la reparación pesada de locomotoras, coches y vagones, como Tafí Viejo, inaugurado en 1910. Inicialmente talleres ferroviarios del Estado, su construcción comenzó en 1902 en el incipiente pueblo veraniego ubicado 15 kilómetros al noroeste de la capital provincial, llegando a emplear en 1950 a 5.663 trabajadores. Junín, Liniers, Remedios de Escalada, Pérez, La Plata, Paraná, Alta Córdoba, Laguna Paiva, San Cristóbal, Cruz del Eje, eran algunos de los que se construían a fines del siglo XIX y principios del XX. La compra de unas empresas por otras originó la desaparición de algunos y el robustecimiento de otros. Para 1882, las compañías ferroviarias operaban los talleres industriales más grandes de la Argentina, encontrándose en capacidad de fabricar vagones y ensamblar material importado. Se diseñaban y construían coches de pasajeros y vagones de carga para abastecer de material a sus respectivas empresas, o se efectuaban modificaciones o actualizaciones al material existente. Considerando las exigencias de la gerencia de explotación, los ingenieros de cada empresa elaboraban los requerimientos que debían reunir las nuevas locomotoras mandadas a fabricar con esas especificaciones a Europa. En ocasiones eran recibidas parcialmente desarmadas, completándose el montaje en los talleres. Solía ocurrir que las instalaciones originales ya no eran suficientes para atender tanto material, como le sucedió en 1910 al Ferrocarril Central Argentino con su taller en Rosario, debiendo construir en 1917 otro establecimiento en Pérez. Como Talleres Pérez, se lo conoció después de la nacionalización de marzo de 1948. Para el Ferrocarril Central Argentino se trataba de Gorton Locomotive Works. Comenzados a construir en 1912, contaban con fundición, forja, calderería, soldadura, herrería, montaje y pintura. Estaba equipado con una subestación de potencia, casa de bombeo, oficinas y salón comedor para los empleados. Los talleres Gorton Works fueron denominados así por Sir Joseph White Tooth, entonces presidente del directorio en Londres, quien visitó la Argentina en 1913, y hacen mención a la localidad de Gorton, en las afueras de Manchester. Los trabajos en Gorton Works fueron completados en 1917 y por entonces eran los más grandes del país. Mr. Percy Deakin fue el primer jefe de los nuevos talleres de locomotoras. Se fabricaba todo tipo de material pesado y para la década de 1920 se importaban menos piezas que antes. Los talleres contaban con escuelas de aprendices donde se capacitaba al personal desde muy joven, convirtiéndose en mano de obra para el taller o para otros establecimientos industriales. Entre 1946 y 1948 se nacionalizaron los ferrocarriles franceses e ingleses, y a partir de allí se reordenaron las redes, pasando a formar 7 líneas distintas. Al tomar posesión, el Estado comprueba la verdadera condición de los ferrocarriles. La crisis de 1930 y la Segunda Guerra Mundial desalentó la inversión y modernización por parte de las empresas extranjeras, abundando el material obsoleto y antiguo. En el marco del primer plan quinquenal, que abarcó el periodo 1947-52, se crea la Fábrica Argentina de Locomotoras, FADEL, con sede en los talleres Liniers del ferrocarril Sarmiento, ex ferrocarril Oeste. Allí, entre 1951 y 1953, se construyen 2 prototipos de locomotoras diésel eléctricas, Justicialista y Argentina, diseñadas por el ingeniero Pedro Sacaglio, de reconocida trayectoria como jefe de mecánica del Ferrocarril Sur, luego Ferrocarril Roca, donde había implementado modernos y avanzados desarrollos. Los motores de tracción con que contaba la locomotora, fabricados en Inglaterra por la firma British Electric Company, eran 10, lo que le daba a la máquina una potencia de 2150 HP y una velocidad de 150 km por hora. Luego de comprobadas las buenas prestaciones y realizando ajustes y modificaciones, se proyectó la construcción de 600 locomotoras, para lo que se compraron 280 motores diésel Fiat. Pero al promediar la década del 50, el proyecto fue cancelado y las 2 máquinas prototipo radiadas del servicio en 1962, a menos de 10 años de construidas. Paralelamente se colocaban órdenes de compra a la Ganz de Hungría para la provisión de coches motores para las 3 trochas y a la Westport de Holanda para la provisión de locomotoras diésel eléctricas. Ahora comienza a desarrollarse una industria ferroviaria de capitales privados, concentrada en la construcción de material tractivo y remolcado nuevo, destinados a equipar a la nueva empresa ferroviaria estatal, la que conservaría sus talleres, ahora concentrados en la conservación y reparación pesada del material existente. A mediados de 1951 nace la primera fábrica privada argentina de vagones, Bautista Buriasco, en María Juana, provincia de Santa Fe, constituyéndose desde entonces en el principal proveedor de vagones para los ferrocarriles argentinos. Un eslogan de 1972 decía que con la cantidad de vagones entregados por la firma podría armarse un tren de 150 kilómetros de largo. En 1953 se crea AFNE, Astilleros y Fábricas Navales del Estado, a partir de 2 establecimientos preexistentes, el Astillero Río Santiago y la Fábrica Naval de Explosivos de Azul. En 1954 aparece Astarza, Astilleros Argentinos Río de la Plata Sociedad Anónima, especializándose en la reconstrucción de locomotoras para todas las líneas. En 1958 inicia su actividad ferroviaria Fabricaciones Militares, fabricando y reconstruyendo vagones desde Río Tercero, sumándose en 1960 la Fábrica Militar San Francisco, también abocada a vagones, y a partir de 1971 la construcción de bogies para trocha angosta. También la Fábrica Militar San Martín inició la construcción y remodelación de coches eléctricos y subterráneos. En 1958 inicia su actividad uno de los íconos de la industria ferroviaria argentina, Fiat Materfer, en Córdoba, manejando también varias empresas subsidiarias, como GMD, grandes motores diésel de General Motors, fabricando motores diésel para locomotoras. La empresa fue construida por Fiat Ferroviaria a través de Fiat Concord, una sociedad que agrupaba a distintas subsidiarias de Fiat instaladas en Argentina. En 1958 se comienza con la construcción de la planta industrial y en 1962 se presenta el primer coche motor, el Fiat 7131. Entre 1956 y 1968 se conforma el Grupo Aziende Italo-Argentine, Gaia, un conjunto de empresas italianas y argentinas que produjeron los diversos componentes que equiparon a las locomotoras Gaia. Entre 1961 y 1967 se produjeron las 42 locomotoras diésel eléctricas Tramfer para el ferrocarril Belgrano, llevándose un ejemplar para su exposición a Italia. En la década de los 80, Materfer comienza a producir material rodante para el mercado de exportación. Trabajaban en la planta alrededor de 2.500 empleados, principalmente en la fabricación de coches de pasajeros, locomotoras y cochemotores, produciendo alrededor de un coche de pasajeros por día. Siam Di Tella llevaba tiempo abocado a la actividad ferroviaria fabricando motores y generadores eléctricos, al igual que en la industria metalúrgica, Forja Argentina, TAMET y La Cantábrica, fabricando ruedas, ejes, ganchos y puentes. Otras empresas, como José Calegari e Hijos, Cid Sociedad Anónima, Comsal Limitada, Talleres Metalúrgicos Barari, Bertrán Hermanos, Industrias Metalúrgicas Rosario Sociedad Anónima, Carlos O. Logacio, Sociedad Anónima Industrial y Comercial, Prati Vázquez Iglesias Sociedad Anónima, Scipioni Sociedad Anónima Industrial y Comercial, EIMA SRL y muchas otras, proveyendo diverso tipo de material ferroviario. En 1960 inicia su actividad Acería Bragado. Cometarsa, Fabis y Emepa habían comenzado la fabricación y remodelación de vagones, y en 1962 Cometarsa entregó las primeras locomotoras Gaia ensambladas en su planta, equipadas con motores diésel entregados por GMD de Fiat Concord. En 1957 se realizó una gran exposición ferroviaria en Retiro, oportunidad en que todas las empresas ferroviarias privadas expusieron su material al público. A partir de 1963 y merced a la vigencia de medidas de protección industrial, Fiat Materfer se adjudica la construcción de más de 1.500 coches de pasajeros y más de 100 coches comedores y restaurantes. En 1968 se realiza otra exposición ferroviaria en Retiro y en 1969 se concreta la primera exportación de material ferroviario al Uruguay, siendo seguido en poco tiempo más por otros países latinoamericanos. En 1970, Ferrocarriles Argentinos da a conocer el plan de mediano plazo, con amenazas de clausuras de talleres y ramales y promesas, muchas concretadas, de renovación de coches y construcción de 2.000 vagones por año. Para principios de los años 70, Astarza comienza la construcción de las primeras locomotoras General Motors con que equiparía a las tres trochas de los ferrocarriles argentinos, máquinas que dominarían el paisaje ferroviario argentino hasta el día de hoy. El panorama de la industria ferroviaria de la primera mitad de la década del 70 no podía ser más sólido. Imponentes establecimientos industriales daban trabajo a miles de empleados, solidez económica, tecnología de avanzada, capacidad de proyecto y ejecución en la fabricación de locomotoras, vagones y coches de pasajeros de todo tipo, con equipamiento de última generación y confort, compitiendo exitosamente en licitaciones internacionales. Todo respaldado por una empresa ferroviaria estatal interesada en la renovación de vías y material rodante y tractivo, atendida por grandes talleres de mantenimiento propios que daban trabajo a miles de empleados y prosperidad a grandes regiones del país. A partir del gobierno militar de 1976 se implementa una agresiva política de reducción de la inversión ferroviaria, clausurando ramales y reduciendo drásticamente servicios y personal. Sin embargo, se desarrolló un amplio plan para la renovación de más de 10.000 kilómetros de vías, utilizando rieles laminados en el país por SOMISA, Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina. Se concretó la total eliminación de la tracción a vapor y se incorporaron más de 100 locotractores para maniobras, fabricados en el país por AFNE. Los vagones fueron equipados gradualmente con frenos de aire comprimido y bogies integrales a rodamiento, provistos por AFNE, Acerías Bragado, Bautista Buriasco y Fabricaciones Militares. Talleres como Pérez y Spur fueron reequipados con modernas maquinarias para la reparación de locomotoras diésel. En 1981 comenzó la electrificación de la zona local de la línea Roca con tecnología japonesa y aportes de Fabricaciones Militares y Materfer. Al terminar la década del 80, la inoperancia y el desprestigio al que fue arrastrado Ferrocarriles Argentinos por su conducción, amén de la fuerte propaganda desarrollada en los medios masivos de comunicación por famosos periodistas, permitió que se instalara en la sociedad la creencia de que un ferrocarril más chico o hasta inexistente era preferible antes de mantener la enorme empresa estatal empleadora de decenas de miles de trabajadores, que daba trabajo también a otras decenas de miles de trabajadores por fuera de ella y por lo tanto prosperidad a enormes regiones del país. La debacle del ferrocarril, con la destrucción de la empresa estatal y la concesión a empresas privadas de sus líneas, significó la destrucción de más de 100 años de experiencia ferroviaria y la desaparición completa de toda la gran industria ferroviaria que había crecido a su amparo. Ahora convertidas en mini empresas de transporte, dedicadas a explotar lo que la gran empresa estatal equipó, construyó y mantuvo a lo largo de su historia, poco aportaron y aportan al engrandecimiento ferroviario del país.